se han tenido reuniones previas, ¿no? Como ser con la presidenta de la Corte Electoral y diferentes autoridades, como ser la policía, comandantes de la naval, donde cada institución va a asumir diferentes roles, ¿no? Como ser nosotros, dentro de nuestras competencias, migración ve el tema de ciudadanos extranjeros que estarían ingresando ese día a territorio boliviano. Entonces, bajo esa situación se ha coordinado de que cualquier situación que se presente, la policía o funcionarios de la naval van a requerir nuestra presencia para poder verificar la documentación en caso de que sean ciudadanos extranjeros, ¿no? En ese entendido, nosotros el día de las elecciones vamos a estar con un personal de turno específicamente para atender cualquier situación que se presente de ciudadanos extranjeros que estén queriendo ingresar de manera irregular al país. Y donde se está viendo el tema del personal de turno específico es en la frontera con Bermejo y Yacuiba, ¿no? Se encuentran cercas, ¿no? Entonces, mientras que en Cañada Oruro la distancia para poder ingresar a territorio boliviano es larga, ¿no? Entonces la distancia es muy larga, entonces no hay mayor control en esa frontera. Sobre el tema de la restricción, ¿no? Para que ciertos ciudadanos no puedan trasladarse, ¿no? Entonces, en ese entendido, el que tiene la competencia, por ejemplo, en el tema de la ribera del río Bermejo, es la naval. Ellos hacen el control del flujo porque usualmente se usan los gomones para poder transitar, ¿no? Entonces, en ese entendido, nosotros no estamos dentro de la competencia para poder interceder sobre ese tema.